Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Bueno, hace mucho que no os presentaba alguna mochila o algún bolso o alguna maleta y hoy vamos a ver esta maleta de Vanguard que he comprado recientemente y que la quería cambiar por la Kata que ya os mostré hace mucho tiempo en un vídeo anterior, que es una mochila para fotografía que está muy bien, está genial la mochila, pero es para llevarla a la espalda. Y bueno, pues por el problema que tengo de las hernias y tal, y que no debo de cargar con peso en la espalda ni levantar cierto peso, pues he pensado que me venía muy bien, y con la cantidad de equipo que suelo transportar y para no llevar varias maletas o varios bolsos, el tener una maleta donde llevar todo y que además llevara ruedas, que fuera una trolley. Y entonces esta, que lleva ruedas, ¿lo veis? Lleva ruedas. Pues he pensado que me venía estupendamente. Así que os la voy a mostrar un poquito y quizás haga otro vídeo de ella, pues viendo un poco cómo llevo la equipación y todo esto. Aunque no me veáis la cara, yo voy a estar aquí, ya lo sabéis. Bueno, la maleta, como veis, es bastante grande, más grande incluso de lo que yo esperaba. Es el modelo, que lo pone aquí, también lo tenéis aquí, Altafly 62T Vanguard. Son una serie de maletas que han sacado que han pensado por si vuelas habitualmente, utilizas el avión como medio de transporte, pues es una maleta que puedes facturar, que tiene el tamaño ideal para facturar y que la puedes llevar contigo, ¿vale? No es mi caso, pues yo normalmente voy en coche, la verdad es que no me hace mucha gracia volar en avión. Pero bueno, vamos a ver la maleta sin más historias. Esta es la parte delantera, como veis. Voy a poner aquí, quizás mejor. Esta es la parte delantera. Aquí tenemos una serie de cremalleras para abrir las distintas partes que tenemos. Uno de los laterales, que viene aquí con un bolsillito por si queremos meter algo. Luego por atrás, por si queremos poner nuestros datos con una tarjeta de visita, por ejemplo. Lo que es aquí ya viene bastante reforzada, todo esto muy duro. Y aquí tenemos, por supuesto, el brazo extensible para poder llevar la maleta cómodamente. Por el otro lado, que tenemos un asa, por si cargamos la maleta de esta forma, de forma lateral. Y luego en la parte de abajo, ahí lo veis, en la parte de abajo tenemos las ruedas que se pueden quitar, vienen con un tornillo de estrella. Esto, parte, esta cantonera está muy reforzada. Aquí tenéis otro asa por si la queréis coger así, ¿vale? Y luego tenemos unas fuertes patas de apoyo para el suelo. En el lateral, pues, por si la queremos llevar así la maleta, que ya os lo he dicho. Y en este otro lado que lleva es el bolsillo, que os lo he mostrado. Por aquí, por ejemplo, podríamos, pues yo que sé, poner un trípode, por ejemplo. O podríamos intentar amarrarlo, todavía no lo he hecho. Aquí tenemos una cremallera que nos da acceso al interior y tenemos lo que es esta bolsita impermeable que podemos ponerla por la maleta por si llueve, para que no se moje el contenido. Por aquí tenemos otra cremallera de acceso, pero al mismo habitáculo, ¿vale? Podemos acceder por cualquiera de los dos sitios. Luego tenemos aquí este otro lado que nos viene, por ejemplo, aquí otra cremallera con otro bolsillito. Aquí te viene dibujado pues como una tablet. Puedes poner una tablet aquí dentro. Por ejemplo, podría llevar mi iPad Air, lo podría llevar aquí dentro. Y luego tenemos pequeños bolsillos pues para bolígrafos o lo que queramos, y bolsillos un poco más grandes. Y en este lado, este detalle, no sé si se va a apreciar, lo voy a poner así para que lo veáis. Tenemos esta cremallera, ¿vale? Y tenemos estos dos bolsillos pequeños, por ejemplo, para meter tarjetas de memoria, que además te viene indicado.
estas que están en rojo, por ejemplo, lo podrías utilizar para las tarjetas que ya sabes que están usadas y estas que están sin usar. El cuerpo principal, a ver de qué manera os lo puedo enseñar, está aquí. Viene con dos agujeritos por aquí en las cremalleras por si queremos poner un candado. Vamos a abrirlo entero. Y en esta parte podemos poner, que viene también indicado aquí, un portátil pues de hasta 17 pulgadas y más grande si queréis, porque es enorme el sitio, ¿vale? Aquí hay un hueco muy grande. Y luego ya tendríamos lo que es la parte principal o el cuerpo principal, donde guardaríamos pues los objetivos, las cámaras de fotos y todo esto. Viene con esta tela, que no entiendo muy bien por qué viene con esta tela. Será por si lo tienes así para que no se vuelque hacia adelante, supongo. Que parece una especie de mosquitera. Y fijaros todo el espacio que tenemos para guardar aquí. Dependiendo de la configuración que hagamos, pues podemos guardar hasta... Podemos guardar dos cuerpos de DSLR, por ejemplo. Un 70-200, un 300 milímetros. De 5 a 7 objetivos pequeños, un portátil de 17 pulgadas, una tablet de 9 pulgadas, trípode, dos flash, baterías, cargadores, tarjetas de memoria, teléfono y un medidor. Esa es una de las configuraciones. O también podemos guardar un dron, por ejemplo el Phantom 4, para no tener que llevar la nevera del Phantom 4. El control remoto del dron, las hélices, la carga de la batería, dos DSLR, ¿vale? Dos DSLR aparte del dron. El 70-200, un objetivo pequeño, una cámara compacta, un portátil, la tablet, el trípode y lo demás igual, batería, iPhone, todo lo que quieras. Así que da bastante capacidad. Que por ejemplo, vamos a poner aquí, para si lo utilizamos para el Phantom, nos vienen unos separadores especiales que viene aquí y además te indica cómo ponerlo. Pues estos separadores los utilizaríamos para guardar el Phantom. Y fijaros toda la capacidad que tenemos. Por supuesto, esto va con velcro, lo podemos mover a nuestro gusto y a nuestra disposición. Que queremos utilizar la maleta para irnos de viaje y yo qué sé, nos vamos a llevar el portátil y otras cosas, pero no nos vamos a llevar cámara de fotos. Pues nada, sacamos esto entero, que se puede sacar. Lo dejamos aquí y ya está, ya tenemos la maleta totalmente vacía, pues para guardar la ropa que queramos. O sea que fijaros qué buen invento, ¿eh? Si no nos queremos llevar eso. Y por cierto, dentro aquí viene un candadito, por ahí se ve un poquito, de seguridad, ¿vale? Por si queremos utilizar este candado. ¿Que no la utilizamos para la ropa? Pues nada, le colocamos otra vez el chisme este, ¿vale? Le colocamos otra vez esto y ya lo tendríamos de nuevo colocado. Así que me parece una buena maleta. Voy a ver si en estos días, que tengo unos días libres con Ana y tal, ya que hemos tenido poquitas vacaciones, nos podemos ir a un hotel y digamos que la puedo estrenar y os mostraré el equipo que me llevo y cómo va colocado. Y me llevaré el dron. No sé si me llevaré el dron en una maleta aparte o me lo llevaré aquí para que lo veáis. Depende de un poco del equipo que me lleve. Ya os pondré las dimensiones y os diré el precio. Y bueno, pues creo que es una gran maleta, creo que me va a venir muy bien. Me va a evitar el llevar otra mochila aparte, otra mochila para el dron, accesorios por ahí. A ver si lo puedo intentar meter todo aquí. Yo creo que tiene capacidad suficiente. Con lo cual, otra maleta rígida que tengo, Vanguard, pues la voy a descartar porque pesa muchísimo, está muy bien, es muy resistente, pero realmente no la voy a dar uso y es tenerla ahí llenándose de polvo. Y la Kata, pues me desharé de ella. Me desharé quiere decir que las intentaré vender las dos y nada, y me quedo con esta que va a ser, yo creo que la ideal. La he comprado, por cierto, en Fotoboom, es donde he encontrado el mejor precio. Me ha costado bastante conseguirla, porque han tenido pues problemas de, no sé si de stock o problemas con Vanguard, y ha tardado una semana o algo más en venir. Pero bueno, contento con la maleta. Así que nada más, os dejo ya, que estoy en una postura un poco incómoda,
AltaFly62T de Vanguard. Espero que os haya gustado el vídeo y ya os digo, seguramente que próximamente os muestre otro vídeo con cómo tengo el equipo distribuido en esta maleta. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!